los miércoles es un gusto y un placer tenerlos en este programa camina con meg de retos femeninos en esta propuesta que tenemos que trabaja desde el corazón a mí me gusta decir que no es un programa donde nada más hay que pensar hay que sentirlo estamos imbuidos hoy más que nunca en tanta información que nos está quitando paz que no nos está dejando ser pero también nos estamos dando cuenta que hay cosas que están pasando a nivel emocional que de pronto se nos antoja tener acceso a soluciones de estos problemas con, complejos que vemos a nivel familiar, en nuestras relaciones interpersonales, en estas formas recurrentes de existencia donde la verdad lo que pasa es que sufrimos. Y eso lo hemos ido acumulando a, a través de nuestra vida. Aquí el punto es, el sistema familiar nos afecta es un hecho. Ya ya lo tenemos como más cada día está más claro. Pero ¿cómo hago cuando no tengo idea de dónde viene tanto caos? ¿Es mío? ¿Es de mis ancestros? De o sea, ¿cómo le hago? Hoy tengo un programa extraordinario para ti. ¿Por qué constelar con caballos? Escuchaste bien, con caballos. ¿Por qué hacerlo? ¿A quién creen que tengo? A mi amiga hermana Lorenza de la Cerda, especialista. Yo la amo porque tiene una capacidad extraordinaria de mirar con compasión al que consulta y una, una conexión con los caballos magistral. Déjenme platicarles quién es. ¿Quién es Lorenza de la Cerda? Lleva 13 años de experiencia en constelaciones equinas para la atención org organizacional, familiar e individual. Es fundadora de Equinum, Caballos que Transforman. Desde el 2012 fue creada esta, esta, esta escuela. Tiene doctorado en desarrollo humano. Enseña técnicas y herramientas de orientación familiar. Es licenciada en homeopatía. Es licenciada en administración de empresa. Reside en Chapala, Jalisco donde ofrece desarrollo, organización, sesiones y talleres. De pronto, si la, si la conquistamos, viene a México. Antes lo hacían más frecuentemente. Imagínate que su trabajo le ha dado oportunidad de aprender de más de 90 manadas de caballos distintos, que yo le voy a preguntar cómo le hace. Ha creado diversos eh, talleres teóricos, prácticos, como Equinoplástica, Arte, Creatividad y Caballos, creando realidades, transformación personal para duelos y pérdidas, entre otros muchísimos, muchísimos talleres que tiene, porque en su experiencia se va dando cuenta que no somos islas, que trabajar con grupos también facilita un mayor empatía en el trabajo, una mayor eh, capacidad de ocupar cada quien el espacio que le corresponde en una organización a nivel de empresa, pero también a nivel familia. Yo he visto cambios sustanciales en familias después de una terapia o varias terapias familiares que ordena el sistema. Pues esta es nada más y nada menos que mi invitada magistral de hoy, Lorenza. Bienvenida al programa otra vez, de verdad. Gracias por acceder. Gracias. ¡Wow! Hasta yo estoy maravillada. Digo, ¿y quién es? Ya la quiero conocer. <laughs> Qué maravilla tener esos espejos tan maravillosos. Sí, los caballos son unos espejos geniales para que tú puedas ir descubriendo nuevas miradas de cómo verte. Pero como tú me acabas de describir, estaba yo fascinada y decía: ¡Wow! Esa mirada me encanta y esa mirada habla y tiene mi mismo lenguaje pero al interactuar con los caballos nos encontramos con otras miradas y con un lenguaje diferente que abre nuestros sentidos. Cuando, le, cuando estaba diciendo que has trabajado con 90 manadas, ¿cómo es eso? Porque podría pensar las, eh, las personas que nos ven que no han tenido nunca contacto con, con, con este trabajo que tú tienes entrenados a tus caballos. Ahí tienes tus cuatro caballos como la magia, ¿no? No, que están tan entrenados que te van a a ti te van a hacer caso de todo. Pero a mí me consta que porque he trabajado en varias ocasiones contigo que son los caballos que te prestan o los que hay a la mano. ¿Cómo le haces para para trabajar con manadas? Hay algo especial de conexión, ¿cómo se logra una conexión con los caballos? ¿Cómo lo haces tú como terapeuta? Primero tu conexión con ellos. ¿Cómo mm. se logra, Lore? Mm, como todo, tengo una sobrinita que me visitó hace poco que decía, mi papi dice que se necesitan más de 10 mil horas para ser hábil en algo. <laughs> y entonces, ¿cómo se logra? Pues estando con ellos. Observándolos, observándolos. Esta computadora llamada cerebro es maravillosa porque observa, observa y decodifica varias cosas. Y afortunadamente, los caballos me han dicho que sí, que puedo aprender de ellos. Y cuando me llaman a diferentes lugares de la República, y una vez ya estuve en Chile y iba con mucha emoción porque iba a ver caballos diferentes, ¿no? De los mexicanos. Entonces, sí, es los caballos que te pongan en el corral. Tú entras a un corral donde están tres, cuatro, o maravillosamente en Chihuahua, me tocó una vez entrar a un corral que tenían 60 caballos. Ah. Y fue una maravilla porque mi cerebro, eso nunca lo había visto, entonces estaba fascinado porque le presentaba una nueva imagen. Entonces. ¿Cómo se logra la conexión con los caballos? Pues estando muchas horas con ellos y afortunadamente también varias personas me han dicho, bueno, vamos a darle material a tu cerebro para que estructure diferentes cosas, más la teoría que ya tengo leída de algunos libros. Entonces se hace una confabulación maravillosa aquí, pero lo que lo logra son muchísimas horas de trabajo con muchísimos diferentes caballos que te ponen a donde vayas, porque me dicen, oye, ¿y cargas tus caballos? Y yo, no, <laughs> imposible. Ya tengo el gozo, y a veces es difícil también cuidar mis propios caballos, pero hace apenas como dos años pero todos los demás años a donde iba con los caballos que pusieran, pues eran muchas aventuras y ellos tienen un lenguaje ya estructurado que lo descubres al estarlos observando, más lo que ves con algunos grandes maestros de noma natural de caballos de, de aquí en México, que he tenido la fortuna de tenerlos como mis maestros, pero los que son más tus maestros para la conexión son los propios caballos y las horas de estar cerca uno del otro. Los caballos, mientras no están, voy a poner, trabajando, se mueven como caballitos. Hacen, son caballos que andan rondando, pastan, eh, eh, juegan entre ellos. ¿Cómo, ¿Cómo empieza? ¿Cómo se formula? ¿Y cómo se llega a esto de comprender que los caballos empiezan a ser el espejo del que está haciendo su constelación o su trabajo personal. Mira, incluso algunas veces los caballos empiezan a trabajar antes de que llegue la persona. ¿Cómo es esto? Yo ya estoy en el corral, viene una persona, se retrasó, sobre todo a veces ahí en la marquesa, que es donde tenemos fortuna de coincidir y me dio una gran maestría ese espacio. Eh, los caballos, cuando la persona ya es su hora de trabajo, que ya está establecida en el programa, a las 10 empieza el trabajo con tal persona, aunque no haya llegado, los caballos dejan su comportamiento natural y me dirían, ¿cómo lo sabes? Pues estos ojos lo han visto muchas veces y su andar cambia un poco, su composición muscular también cambia un poco y tú sabes y algunos que quieran saber pueden leer sobre campos morfogenéticos. Entonces, el caballo, el universo ya dispuso esa hora de esos maestros para esa persona que viene ahí. Entonces, ya hay una conexión a toda su información y empiezan a dar reflejos. Un ejemplo, si viene un adolescente que está deprimida, una manera en que los caballos lo empiezan a reflejar es que se echan y se quedan ahí un buen tiempo. Y eso no es normal en un lenguaje de caballos. O se va a una esquina y como una mirada vacía al horizonte y el caballo ahí paralizado. Entonces, por la experiencia que ya tiene este cuerpo y la teoría que ya tiene, lo vincula con posible aislamiento, depresión, exclusión. Entonces, el caballo es una antena que es biológica como yo también, que estamos al servicio ya programados de ese ser humano que nos habló y nos dijo, voy por allá. Entonces, mi campo también morfogenético, mi antena biológica y la del caballo y la de la naturaleza misma, porque tú sabes que interactúan como esa sesión maravillosa de, de la mamá de alguien que te asiste mucho, que llegó otra naturaleza, no nos alcanzaban los caballos y de la nada aparecieron unos perros. Y se acomodaron de una manera que esa sesión la tengo aquí grabada. Entonces, ¿cómo se conectan los caballos? Si lo vemos en lenguaje práctico, diríamos físico, por ese campo morfogenético, que hay un científico que se llama Rupert Sherpa, que lo ha estudiado muchísimo y que por ahí hay la conexión. Y lo otro diríamos, en lenguaje de constelaciones familiares, que también lo tiene esta cabeza mía, estudiado y yo, eh, sabe que entra al trabajo como el campo del sistema sabio de esa familia. Y por eso el caballo entra. Al principio yo ni cuenta me daba, tardé como unos cuatro años para que estos ojos empezaran a percibir el cambio en la composición morfica del caballo, pero ellos desde siempre lo hacían más que yo no lo había hecho. Entonces cambian sus comportamientos, empiezan a actuar diferente, si hay violencia también lo reflejan y empiezan los caballos con comportamiento diferente. En cuanto entra la persona, si le van a mandar un mensaje muy contundente pues el caballo hace movimientos muy bruscos, que uno sabe como observador que son únicos esos movimientos, que no es común que los hagan. Y entonces mandan un mensaje así, ¡pum! contundente, como mi mano que aparece ahí. El caballo lo manda y después de tanta experiencia uno dice, el caballo ya está reflejando o ya está al servicio del sistema familiar. Cuando tú ves eso, digo porque obviamente tus horas de vuelo, que yo creo que ya son más de 10.000, como diría sí. tu sobrina. Eh, sí, porque la experiencia. ¿Sabes qué siento, lorenza Y lo voy a decir: que todo se pone de moda y todo mundo de la nada es ya consteladora con caballos. Y eso a mí me pone muy nerviosa, porque también sé lo que le pasa a la gente cuando no hace una buena terapia. Se queda muy atorado y se queda como a lo mejor en algo que no necesariamente es una verdad. Cuando pasa esto que tú vas viendo desde anticipando. A lo mejor la persona no viene o cree que va a trabajar otra cosa. Y entonces te dice, no, es que yo no sé, por ejemplo, hablando de esta adolescente, es que yo ya no sé qué hacer, si sigo estudiando o no, la prepa. O, o sea, te sacan con una. Y cuando ves esta historia que yo, consultante, no la tengo puesta, es que a veces ni siquiera sé que la tengo puesta, Lorenza. ¿Cómo le haces para acercarte así en directo y decirle. Déjame que te explique desde el fondo de mi corazón, ¿no? Que no ese es el tema. ¿Cómo logras que esta adolescente, porque es el ejemplo que pusiste, conecte con ese caballo que la representa? Fue una maravilla para mí estudiar el doctorado en desarrollo humano porque nos dieron un libro que se llama Inteligencia Visual. Y entonces entendí por qué una imagen era tan poderosa. Porque de nuestra corteza prefrontal, que decodifica todo lo que ve, el 60% o más está destinado a lo que entra por los ojos. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes una imagen de un caballo que no puedes controlar, y que tú lo estás viendo, y que no puedes negarla, y que nada más haces que esa persona mire al caballo y lo describa. Y lo vuelva a describir y lo sienta. Y luego lanzas una pregunta como ¿en algo se parecerá el caballo a lo que está pasando adentro de ti? Como lo describiste, podría en algún momento describirte. Ah, es esta parte, por lo cual estés sin ver otro horizonte. Entonces es como desde ahí que a través de estos ojos que tienen conectado mucha banda ancha de nuestro cerebro, al ver una imagen que no puedes mover porque es un caballo grandototote, que no a la fuerza lo podrás controlar, porque esto también se hace con perros, pero esos tienen otra manera de reaccionar y son más pequeños que nosotros. Entonces, en la glándula aquí del cerebelo, eh, nosotros se nos quita cualquier barrera por ese caballo tan grande y nos hace como entrar en lo más profundo de nosotros y quitar esas barreras y al describirlo en el caballo no lo estás personalizando y esta herramienta te da la oportunidad que escuches lo que en realidad le está pasando adentro de ti a ti o a alguien del sistema familiar porque también puede que estén bien conectados y sea la mamá que pueda que esté en depresión y el caballo de la niña está muy en salud, pero pegado al de ella y no lo deja salir de algún espacio. Entonces es ahí cuando la constelación o como decía un adolescente de Guadalajara que me encantó dice, "Mami, ya entendí. Los caballos hacen un teatro para que tú veas lo que no has entendido." <laughs> wow, claro, claro, te Entonces, ponen la imagen. Además, uh -huh. a ver, allá haya... Hay algo que yo tengo que, que decir en mi experiencia contigo. El valor es que solo haces como preguntas, no determinas nada. Es como, ahí te la dejo, podrá ser que está pasando, y tú es como, ¿y esta señorita cómo sabe? ¿Por qué me manda esa señal? A ver, y tú crees que puede ser como un tema muy distinto. Y entonces cuando lanzas la pregunta, yo estoy viendo este caballo en sus acciones, en sus acciones, no hay nada como que interfiera con mi, o sea, mi ego deja de estar presente, ¿cierto? Sí, cierto. Y aparte, lo que acabas de decir me lleva a otra connotación súper importante. Cuando el sistema de los caballos, guiado por el sistema o el campo morfogenético o la alma maestra o la alma madre o inteligente o todo eso, en cuanto tú ya lo reflexionaste y te quedas así como, ¿what? ¿Cómo? Si el sistema ya registró que esa pregunta te va a hacer un cambio, tú lo emites, tu sistema lo emite y entonces el caballo, ¡fum! Cambia. Y ya sabemos que cuando el caballo cambió el comportamiento, en ti va a pasar una conciencia diferente. Y si no pasa en ti, en tu sistema va a pasar y en un tiempo, un poquito más adelante, si no es en la sesión, algún 20, como decimos aquí, te va a caer, la conciencia ya está trabajando, pero como ya sabes que tenemos más cuerpos. Entonces, en lo que llega a este cuerpo, dependiendo lo que tú te hayas trabajado en esta vida para escuchar lo de los otros, pues tu cuerpo se va a beneficiar, o también que tú escuches a tu cuerpo para que los otros cuerpos lo escuchen. Entonces, la persona se da cuenta, se quita el disfraz del ego, cae un 20, el corazón vibra diferente y dice: Oh, no había visto eso. Y en cuanto lo ves, entonces hay un cambio para que veas qué va a pasar por solo haberlo visto. Y en ese momento el caballo también siente esta experiencia y el caballo empieza a actuar distinto. Totalmente, porque nosotros somos las antenas más grandes, esa es mi teoría, del universo, emisoras de información, porque repasamos aquí, sentimos acá y nuestro cuerpo lo emite y recuerda cosas o futuriza cosas y entonces emite una vibración diferente. El caballo, por ser con una masa muscular tan grande, es una antena receptora enorme que te está diciendo, tú estás emitiendo esto, una sensación para mí que me invita a moverme o me invita a quedarme aquí. Por eso es el cambio, porque tiene ese campo enorme. Y algunos dicen, Oye, pero no le daña al caballo lo que se trata ahí en el corral. Y le digo, los caballos, creo yo, no viven en el pasado ni en el futuro. Y me parece que en el presente ellos alcanzan a captar todo como si fuera un presente, todo. Entonces, al momento que ellos están en el presente, ya no existe vibración que no tenga sentido. Y aparte tienen cuatro antenas a tierra, nosotros solamente tenemos dos uh -huh. y no tienen la intervención, supongo, del ego. Entonces no están repasando, sino que están en el momento presente, reciben la información, la emiten, ah, este corral ya se siente más cómodo porque somos los que emitimos más emociones y el caballo solo nos dice, ese ser ya está reestructurado diferente y el caballo lo siente. Y te manda la respuesta. No trabajas con uno, trabajas con tres o con cuatro. Y entonces aquí hay una historia, porque sí. uno me representa y los otros yo escogeré qué personaje son de acuerdo a lo que yo quiera hacer. Estamos. Estamos. De cualquier manera, este que tiene la conexión en este campo mórfico, no, en esta, en esta empatía, digamos, me siente. Pero los otros entran en caos. Voy a ponerte el ejemplo. O sea, sí, yo ya me di cuenta, claro, pero a lo mejor estos dos empiezan a mordisquearse en el camino y yo vuelto y digo, ¿y, y ahora sé, por qué se pelean estos dos? ¿De qué, de, ¿Cómo se conecta? Desde el momento en que hay, yo ya estudié un sistema, ya sea familiar o organizacional, mi lectura ya tiene quiénes son y cómo son o cómo se podrían vincular y entonces en el momento en que tú haces un cambio, también vamos a ver eso cómo repercute en todo tu sistema. Por eso a veces dicen, es que te quiero llevar a mi hijo, es que te quiero llevar a mi esposo. Y yo les digo, no es necesario, con que vengas tú, que eres la que lo percibes y hagas un movimiento, se va a cambiar los otros, como ahorita que dijiste. Ah, yo estaba conteniendo la pelea de aquellos dos caballos que no se peleaban, pero al momento en que yo me salgo de eso, porque ya me doy cuenta que no es mi lugar, entonces ellos dos empiezan a tener la interacción que pasa entre ellos dos sin ninguna interferencia y tú lo ves y dices, mira, para lo que estabas trabajando ahí, y ellos son más grandes o más chicos que tú necesitan que trabajes para ellos o estás interfiriendo con el trabajo y aprendizaje de esos maestros. ¿Cómo está ahora tu caballo? ¿Cómo está el caballo de ellos? ¿Pueden con eso? ¿Se están lastimando o están interactuando para mandarse mensajes? Y es por eso que toda la manada interactúa. Y te diría, y a veces en espacios tan lindos como en el que tú y yo nos conocimos, es un espacio tan abierto tan hermoso que el, que el universo o la matriz mágica, grande, inteligente, puede utilizar todos los recursos y no solamente intervienen los caballos que están en ese corral. Ahí, ahorita recuerdo que hay otros tres corrales y a veces están caballos y por ahí también a veces escapan caballos. Es raro, pero pasan personas caminando que también interfieren, el viento, mariposas, yo al principio me acuerdo que quería sacar un perro de la claro. constelación, ¿no? y yo decía salte, salte y lo sacaba y volvía a entrar y yo salte y se me ocurrió preguntarle estás trabajando para nosotros, ¿verdad? y le hacen. no, yo, oh, <laughs> okay. fue, fue 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 sincronía, no es cierto, no sé qué. qué ya no intervine y el el perro logró hacer unas interacciones con los caballos que mi, mi sistema de lectura de sistemas familiares dijo, wow, es un aborto que no wow. se ha visto, que tiene wow. ganas de ser visto. Así lo interpretó mi cerebro. Y entonces el perro, en el momento en que mi cerebro dijo eso, mira, se me enchina la piel, el, el perrito fue y se paró a un ladito del personaje, bueno, de la persona que estaba ahí trabajando, muy quietecito. Y se acabó todo el movimiento, solo por yo haberlo visto. Okay. Porque entonces yo, al verlo, puedo tener la intención de hacer preguntas y ya el sistema con lo que yo vi, ya sé que se va a modificar. Cuando tú dices que, bueno, hacemos este proceso, este proceso que se da en una hora, a veces no es de una sesión, a veces son de dos o tres sesiones, como para acabar de acomodarse. Y sé que cuando terminas una sesión, tú siempre sugieres, vete un ratito y escribe todo lo que todo lo que te llega, todo lo que sientes, déjalo ahí y no hables mucho de lo que pasó este día hasta que todo esto se nos acomode un poco. En tu experiencia y mira que tienes mucha porque tienes ya tienes podemos hablar de miles de personas que han pasado por en cualquier término a nivel de empresas, a nivel personal, a nivel familiar. ¿Queda restituida la experiencia? ¿Realmente queda sanada esa, esa fase? Algunas veces mmm, el sistema inteligente de esa familia necesita que no quede sanado. Y algunas veces necesita que sí quede sanado. Mi trabajo y el de los caballos está puesto al servicio de ellos. Cuando el sistema lo requiere ya sanado, te resistas o no. Va a estar sanado. Okay. Quieras sanarlo y si el sistema necesita que sigas con esa herida, por más que lo hayas visto ahí, algo se bloquea acá y te dice todavía no es tu momento. Entonces hay una fuerza más allá, algunos le llaman Dios, otros le llaman Buda, otros le llaman el alma, Matrix, lo que sea. Sí la he visto muy presente. Cuando se manifiesta ahí, pero después llega la persona y dice: No, no me acuerdo. Y yo no lo entendía y decía, claro, no claro. hice bien mi trabajo. Pero luego, el que no se acordara, dio oportunidad a que pasara a otra circunstancia que dejó más cimentado el orden en el que tenía que estar. Para mi concepto, lo más importante en constelaciones familiares es que primero vaya el orden y después el amor. Entonces, cuando algo no termina totalmente de cerrarse, es que todavía hay un desorden y así se necesita para enseñar el amor infinito. Y después, cuando ya se aprendió el amor, entonces prevalece el orden. Cuando no se permite que en una constelación se sí, quede todo ordenado, confío por mucho tiempo de experiencia, pero antes no decía sí. Que tengo que hacer diferente, déjame leo más, déjame estudio más, no entendí, no le dije, ella no quiere, miles de supuestos. Y ahora es muy sutil cómo trabaja ese amor tan inteligente en congruencia con ese orden tan perfecto que a la vez parece imperfecto. Y en una constelación, lo que se manifiesta en los caballos es el desorden y luego el orden. Por eso pido que se vayan y escriban, porque como que he visto que cuando lo escriben, para el ego hay un momento y dice ah sí ya lo aprendí como si le diera su momento y entonces nadie queda excluido y aparte cosas que para la razón no las alcanza a percibir en ese momento le das más información para que se resista menos al cambio y también siento Lore en mi experiencia esa es la única que puedo hablar que dándote ese espacio escribiendo, queda la experiencia viva y no la reconstruyo luego, porque luego tenemos la tendencia a inventarnos la historia. Seguramente Lore quiso decir esto porque el caballo, pero ¿qué me dijo? Y entonces entro a reformular la constelación y yo misma sigo haciendo más caos, porque entonces me creo que quedó resuelto. Sí. Y no quedó. Sí, tal cual. Así como lo acabas de describir, porque nos contamos tantas historias que a veces mm, eh, el ego le da miedo tener que asumir una posición diferente porque así ha sobrevivido y le da pavor que sea diferente. Y no lo había pensado así, es una excelente aportación lo que tú me dices para una reconstrucción más clara para nosotros mismos. Sí, porque también siento que como por, por una forma natural de, de sobrevivencia, hemos reescrito nuestra historia para hacerla menos dolorosa. Entonces, tenemos ese hábito. Por eso cuando sí. estás en una comida familiar y cuentan la tragedia familiar. No falta el que te dice, estás loca, eso nunca pasó, mi papá nunca hizo eso, era un bomboncito. No, hombre, ¿cuál que, que gritaba? El que, ¿Estás, pero y cada quien se rearma su historia para sobrevivir? Bueno, eh, y eso que acabas de decir, como en los caballos es extraordinario, porque entra un hijo y el que creía que era un bomboncito, y ahí está representado su papá, entonces su papá empieza a ser, bueno, desmadre en el corral. Bueno, a actuar de diferente manera. Y luego entra el otro hijo que creía que su papá era un desorden total y guardó esa versión acá. Y entonces el caballo es el más amoroso, más paciente, increíble con él. Y entonces el cerebro empieza a recordar cosas con esas imágenes y dice, sí, solo había registrado esto. O al otro le dice, solo había registrado esto. Cuando hay una polaridad como entre hijos, es impresionante cómo el caballo a cada hijo le demuestra la otra polaridad de su papá, de su mamá, de su hermano, de su pareja, de quien sea, ¿no? Siempre se muestra la otra parte. Que tú no ves. Que hizo... Sí. Que tú no ves, porque además tú tú siempre encubres. Para sí, bien sí. o para mal, encubres, ¿no? Sí. Como dato. Por eso, por eso los caballos se dice que son espejo. Pero más allá de lo que tú ves, para que veas lo que no has podido ver. A mí eso me gusta mucho, porque... Siempre hablamos del punto ciego. Y el punto ciego es, lo, lo tengo, pero no lo veo porque si lo veo voy a tener que hacer algo y me voy a tener que hacer responsable. Entonces, hacer un trabajo contigo creo que lo que va llevándote es a ese descubrir el punto ciego de ti, porque también es de ti y lo que no quieres asumir y la responsabilidad que no quieres tomar. ¿Y a quién le andas peloteando tus temas? Porque dices, yo, yo chiquita, yo bonita, yo tan linda, como porque a mí, ¿no? Porque esa nos fascina, esa dinámica de la, la preciosa víctima encantadora por qué le pasan estas cosas, no porque tiene este tipo de familia o porque tiene este tipo de, de energía en el entorno. A mí me parece, Lore, que en tu trabajo de tanto tiempo, tantos años, tantas horas de vuelo, con esta conexión que yo creo que se hace, ya, como, pues sí, una energía de ida y vuelta, como cuando tienes un, una persona con la que te comunicas con la pura mirada, uh -huh. ¿no? Porque el caballo a ti te habla al oído porque puedes verlo, o sea, porque puedes verlo. Posiblemente te dice más de lo que yo te puedo decir, porque yo tengo muchas capas para cuidarme. Que esa es la parte hermosa, que no necesitas más que el propósito de qué quieres ir a, de veras a resolver. Porque no hay juicio, porque no hay una dinámica de que usted va a tener que cargar su cruz por siempre, ¿no? Que, que esa es una parte fundamental. Que en los clanes siempre hay el sacrificado, ¿no? Siempre hay el enojado. O sea, siempre hay muchos que nos ayudan a crecer. Yo digo que la familia es el camino a la iluminación. Cuando uno palomea a todo su clan, que dices, palomita, palomita, dices, yo ya de esta me puedo ir mucho más tranquila. Sí, ¿Sí? y los caballos sí. te ayudan a eso. Son, son muy amorosos, yo los describiría así, porque sus movimientos son muy sutiles. Cuando son fuertes, no lo dudan en hacerlo, pero siempre tienen un gesto de honrar al que va. A verlos a ellos como maestros. Es impresionante los gestos de entrega que hacen esos cuerpos o que... Sí, que son enormes, que dices, Dios mío, yo tengo sí, que... ese recuerdo maravilloso después de haber hecho un trabajo súper fuerte, que yo estaba en esta fase de, a ver, no entiendo nada, Lore, o sea, ¿cómo? Me acuerdo a este caballón enorme, gigantesco, se viene aquí atrás, Pone aquí su cara, así, y se me pega, y yo, así como, ok, está bien. O sea, es como el muro que te dice: suéltate, sí, suéltate, sí se hizo, sí pasó, y aquí está el amor. O sea, es, es mira, puedo, ahora que ando sensible, casi llorar de la emoción, porque me acuerdo de la experiencia en el cuerpo que a veces no lo permite desde el ser humano. Pero aquí te atraviesa. Sí. Aquí te atraviesa. Sí, por, por lo mismo que su tamaño es impresionante, cuando hacen esos gestos, cuando tú haces una pregunta, de verdad, cuando en los caballos se hace una pregunta como, como ese día de MEC, de no entiendo, o sea, como no veo, y entonces solo yo veo el movimiento del caballo, y entonces uno guarda silencio. Y el caballo va y hace este gesto que dice: Aquí estoy, como. Solo estar, como yo decía, ¿qué es lo único que se necesita? ¿Qué es lo único que necesitas entenderme? que es así como que aquí está. Ajá, ajá. Sí. Y el caballo hace esos gestos que entonces la mente ya no tiene recursos para sentirse juzgada, sino está la entrega de esa manada y de la naturaleza. Y a través de esta expertise, que les digo, pues sí, sí, cuenta la expertise, porque puedes ver una constelación de un caballo. Pero si no hay quien te la traduzca, pues no la vas a entender, ¿no? Y, y con palabras y con un lenguaje que cada vez se ha ido aumentando aquí, sí los caballos dan todas esas imágenes, pero esta computadora maravillosa ha visto tantas que entonces con dos preguntas o una puede decir, ¿y entonces cómo se siente que eso esté cerca, no? Y hace un clic maravilloso. Y el mismo caballo a veces a mí me dice: Muy bien, sigue por ahí, sigue por ahí. Porque tú sabes, Me, claro. que cuando acertamos a algo, hay un caballo claro. que le hace: Claro, <risa> <risa> me, me encanta, sí, tal cual. Te, te dice: sí. Bien hecho, bien hecho. Sí, que hay ya un lenguaje de muchos años que así yo lo asimilo y lo enseño a quien lo ha aprendido conmigo. Cuando un caballo haga eso, que tú lanzaste una hipótesis o la estás pensando aquí, ni lo dudes. O sea, Así la era. tienes que expresar porque dice con esa duro, fuerte. Es la respuesta. Este Entonces, pro... sí es es un corral muy amoroso, donde no hay juicios humanos, más que el mío. El acabas de tocar un tema que creo que es importante. Enseñarlo para enseñar esta terapia, porque es una terapia con caballos. Como en el proceso intuitivo, ¿cómo, cómo vas generando en tus alumnos, porque sé que has enseñado a muchos que hoy por hoy están haciendo exactamente lo mismo que tú haces en, en, en espacios también en distintas partes de México y de América Latina, ¿no? y en, 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 aún en Estados Unidos, porque sé que lo has hecho. ¿Cómo logras, voy a decir algo, que la gente sea honesta en el proceso, de cuando no siento... Cuando no me llega, no inventar. Um, ¿Cuál es la ética en la enseñanza, para decirlo de una buena manera? Siempre una de las prioridades es decir, ponte al servicio. Ponte al servicio de algo mayor. Y pide a los caballos que te den permiso para juntos participar en un proceso divino de amor. O sea, es como agradece mucho el poder ser testigo de ese, de esa, de ese teatro maravilloso que revisan los caballos y las personas. Como más? yo solicito 100 horas de observación a cómo lo hago yo. Porque en esas 100 horas, para esas personas, les tocan los temas que su alma necesita para vivir una transformación. Es como si los metiéramos a un proceso de 100 horas de terapia para que te vuelvas más humano, más humano. Y aparte para que tus ojos empiecen a observar por 100 horas los caballos. Y aparte también pido que la escriban la sesión. Entonces es un repaso como de cuatro veces la sesión, porque la ven, la escriben, la repasan, la tienen que recopilar más otros libros que sugiero que lean y sí o sí dejo en la responsabilidad de la persona que estudie psicología. Si ya sabes psicología, bueno, muy bien. Tienes que estudiar lenguaje de los caballos. Si ya sabes lenguaje de los caballos, muy bien. Tienes que estudiar psicología, porque sí o sí, si mi escuela, mi manera de hacerlo te llamó la atención. Atrás hay un bagaje de psicología, ¿no? Ahora que yo ya vi desarrollo humano, digo, hijos, tienen que estudiar más todo el desarrollo que hemos vivido los humanos para ir entendiendo todo este concepto. Pero es de las 100 horas, eso pone a la persona en el grado de Kinder, o sea, ya pasó Kinder, ya el universo, yo le digo, yo ya las 100 horas, tú ya las sesiones que le vayas poniendo. Hay alumnas extraordinarias que, bueno, ya están innovando esto y le están sumando más, que es siempre lo que yo les pido. Si lo quieres hacer igual que yo, entonces no soy tu maestra. Si lo vas a hacer mejor que yo, entonces cuenta conmigo. Pero son 100 horas donde solo puedo estar viendo a uno. No como tú, mi querida, me que tú sí puedes enseñar a cien mil al mismo tiempo que decíamos, me, ¿cómo le haces? Y yo, pues yo todavía no logro eso, ¿no? Pero no, es de pues... uno a uno y que se trabajen en lo personal. Entonces están conmigo y le digo, ¿por qué crees que toca esta sesión? ¿habrá algo en ti? Y, y si sí es pesado porque estoy trabajando con la persona. Y, claro. Doble. Y con ello, y claro que a mí a veces me caen pues, miles de terapias, tú lo sabes, así internamente. En, en, en el valor de la experiencia digo siempre hablar en, a nivel individual es mucho más interesante y familiar yo sé a nivel org organizacional que funciona en maravilla porque hay gente que no nació para ser líder y lo impone en el puesto y simplemente es tortuoso y hace caos en, en la organización eh, en el término voy a decirlo de gente que no va por porque quiere sino porque lo obligan ¿Qué sucede ahí? Todos. Los directores, ahí sí, ahí viene el presidente de la compañía con sus cinco directores o sus seis directores. ¿Qué pasa cuando ni creen en esto? Les choca que los lleven, se sienten expuestos. ¿Qué sucede? Es, es mucho más desgastante para la persona que está dando esta herramienta, más los caballos abren a aquel que los caballos eligieron o el sistema eligió para decir. Te vamos a tocar el corazón, por más que te resistas, el caballo hay algo, a mí me guían y hago una pregunta en ese momento y la persona, ¡pum!, se desdobla. Y hay otros que yo antes pensaba, ¡sí, no lo logré! El sistema no los eligió, no les va a dar ese privilegio. Uh, de abrirles y tocarles el corazón. Y digo, bueno, para la siguiente vez ni a él ni a mí nos tocaba llegar a otro momento cumbre, porque los caballos tienen más capacidad como para canalizar o recibir toda esa información. Y entonces yo me guío mucho con ellos y algunas veces han sido tan fuertes los caballos como este no tiene que estar aquí, que por algo no lo dejan avanzar. Se le mete en medio, le pisan poquito el zapato, no es que no lo quieran, Ajá. que lo quieran lastimar, porque podrían lastimarlo y quebrarle todo, pero siempre hay señales de los caballos de, tú estás generando resistencia, obsérvalo, obsérvalo, y se lo mandan decir a los directores, ¿no? Que eso es muy fuerte en, en los grupos, o muy claro, muy honorable, uh -huh. porque después queda en evidencia, pero si esa persona, hace conciencia de que está generando una resistencia, bueno, el caballo al final siempre se va a acercar a él y va a ser muy amoroso. Y si no hizo un cambio, el caballo hace muchas señales de decir, a mí, yo lo leo así, no te esfuerces más, no es el momento. Claro, claro. Y también así se lo hacemos ver a los directores. Mira la apertura, esta herramienta no, busca otra herramienta con esta persona, pero queda muy claro para quién sí y para quién no, y es más complicado cuando te lleva. Sí, porque te digo, cuando uno va por mutis propio, porque dices sí, si se me antoja, es bien distinto a que te lleven obligado, sí. porque además. En esto que tú estás hablando, los caballos, pues a lo mejor yo directora creo que lo que vamos a trabajar es esto y los caballos te dicen, "Ay, señor, disculpe, ¿qué cree? Que no tiene nada que ver con su organización. Déjeme platicarle que tiene aquí un grupito de personas que necesitan otro tipo de trabajo." ¿No? Sí, y entonces sí. en ese momento es como porque la gente se siente como decepcionada, oye, no, yo vine a, a saber a dónde pongo a cada uno y resulta que te van a poner a ti en tu lugar primero, sí. ¿no? Sí, sí, que claro lo dices, pero sí, así es. Y muy claro, y tú lo sabes, tú lo viste, sí te lo dejan ver muy claro los caballos cuando hay trabajo en equipo y te dicen, no va por ahí, no 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 es momento todavía de llegar. Allá. O la resistencia del director que está haciendo la terapia nada más por, por horas de vuelo para, el, por, para llenar lo que tiene que sí. llenar de terapia de grupo, sí. ¿no? Sí. Y en el, en el fondo él no quiere dar el paso. También, se da, También hay esos, pero es una delicia de que a través de esas horas vuelo que la empresa tiene que llenar, pues hay dos, tres, cuatro, cinco que tocan su corazón, ¿no? como ahorita que estamos con una empresa de 120. Y hay algunos testimonios hermosos que dicen, yo jamás hubiera podido llegar a esto sin esto. Y sí, hay directores que sí le entran y hay directores que tú dices, hijo, no puedo, no, no voy a poder. Pero es que además es... Sí hay que entrar con, con cierta humildad porque estás descubierto, porque sí Exacto. estás descubierto, sí estás en tu parte humana, en tu parte débil, en tu parte vulnerable, que a, a la mayoría no nos gusta que nos vean vulnerables porque nos hacen, pues eso, sentir que cualquier cosa te... te hay quien va a usar tu vulnerabilidad para su servicio y eso es lo que nos asusta en general. Exacto. A nosotros las mujeres no tanto, pero a los hombres, por supuesto. Por supuesto, los ponen en, en esa duda, pero la ganancia siempre es que también te acercas como empresa y posiblemente solo vas para hacer una composición de tu vida personal en una mejor instancia, ¿no? Que, que también eso surge. Y por eso lo que tú dices, Meg, de que... A veces se necesitan más horas, como si de estudio, como si de observación, porque las personas sí quedan vulnerables. Claro. Y tienes que tener como todo ese bagaje que sí ayuda, que sí aporta mucha guía para que esos corazones, como tú dices, híjoles, no los pierdas más, sino que tengan una mirada de esperanza, una mirada de nuevo orden en sí mismos, un reconocimiento a ellos. Sí, bueno, tengo esta sombra, pero sí tengo esta luz y, y, y sí se necesita. Y sí recomiendo que todos los que vayan en algún momento a elegir esto como una de sus áreas para compartir con la humanidad, lean mucho más, se preparen mucho más que solo un fin de semana. Eso sí es el ABC pero después sigue continuando preparándote porque los caballos son muy nobles, son grandes maestros, pero también necesitan al lado a una persona humilde que reconozca qué áreas tiene de oportunidad y que todo el tiempo se esté mejorando. Claro, ¿Sí? y en última instancia, si habiendo, has de cuenta, vivido una, una, una sesión, yo quedo muy desconcertada, yo te puedo decir, me estoy sintiendo así, esto me pasó el sábado y el para el miércoles digo, "Lore, estoy muy desubicada, ¿qué hago?" ¿Se vale? Sí, por supuesto. Es el seguimiento sí. de cuidado, ¿no? Sí, sí, y debe de haber la suficiente confianza que a veces te podemos decir, "Entonces vas muy bien." Uh -huh. O sea, como cuando algo se mueve, deja un tiempo más para que las aguas se asienten, pero sí tienes que tener como la confianza y generar la confianza de decir, "Estoy aquí." y el seguimiento, el seguimiento, el sí. seguimiento, porque sí, ya. eso eso creo que a la gente le da mucha más confianza. No voy a un lugar, se olvida de mí y bye. No, si algo se mueve donde yo me siento que no puedo con esto, tengo quien me siga en apoyo, porque ya me movió. Sí. Aquí el asunto es que ya te metiste hasta la cocina y yo ni me di cuenta y ahora qué hago con el todo este desborde emocional. Pues, ¿Qué la herramienta que tú nos dijiste que ahora ya le veo otro sentido de escribirla, ah, últimamente que yo la refuerzo mucho más, les digo, ve a, leerla. Claro. ve a leerla. A ver si encuentras otra respuesta y me dices, y si no, juntas la leemos. Y ahí está la respuesta. O sea, sirve mucho ese parámetro que dijiste porque la mente se cuenta algo y como ve todo movido, dices, ah, sí, esto pasó en los caballos, ah, enseguida va a pasar esto, o esta palabra arregla esto, o ya en base a la referencia de lo escrito les digo, ¿y cuando todo el caballo se estaba moviendo, qué tenías que hacer tú? Y ya entonces dicen, bueno, retraerme un poco, pensar diferente, agradecer el movimiento, y eso cambió el caballo. Entonces ahorita estás y sí les digo una vez que te enseñan la solución te van a poner el examen ya claro, en la vida real claro claro tal si sí se van a mover cosas y si lo tienes por escrito te ayuda más y si no háblale a quien te está acompañando para que juntas busquen una nueva mirada y hay eventos que requieren más sesiones si va uno pero normalmente son tan profundos que necesitan al menos yo diría tres sesiones, o sea, una de apertura, otra de ver cómo se movió todo y otra de agradecer y hacer el cierre para ese tema. Pero cada persona en México tiene su propio estilo de aplicar esta herramienta con caballos. El, en, el te, en, en el tiempo que, que tienes de experiencia, has creado estos talleres. Que también he participado, porque yo no, si no lo vivo, no lo, no lo puedo ni siquiera hablar, porque se me hace como que no vale, ¿no? Sí. Digo, porque se oye lindo, pero si no tienes experiencia, ¿desde dónde la platicas? Yo fui a un taller tuyo de duelo, de duelo, y ese proceso es muy, muy sanador en grupo. Pareciera que no, porque es tu duelo. Y tenemos duelos que no necesariamente es la muerte de alguien. Es un duelo de pérdida de trabajo, de un divorcio, un, no sé, del ánimo, no. de, de, de cualquier cosa. Cuando tú haces estos talleres, que también sé que tú todos sabes que no es casual, porque se juntan estas personas, pues porque les toca, porque es la fecha, ¿no? Pusiste la fecha y llegaron 10 a hacer el, el trabajo que puede haber sí una semejanza o no. ¿Cómo logras que en grupo cada uno vaya resolviendo su proceso? Ah, pido que se observen, que muchas veces vean con quién hacen resonancia, qué hace resonancia y en los caballos. A veces los que se van a conectar le ayudan al otro a mover el caballo o le dicen cuidado o pero ya desde que están con los caballos ves la conexión que va a tener uno con el otro. Y también pido que observen no solamente a los caballos porque en esta ocasión tenemos a más personajes en el corral y nos están dando un regalo como mayor, o decidieron que fueran también humanos y caballos, lo que te están espejeando a ti. Entonces, el grupo que viene son tus maestros, tanto caballos como humanos. Eres muy privilegiado de que se abra un grupo y tú vayas, porque vas a tener, si fueron 10, vas a tener nueve maestros, más yo, más todos los caballos. Entonces también les digo y cuidado porque si viniste en grupo es que dicen que te muevas porque si no te mueves <laughs> okay. te va a llegar alguna experiencia demasiado fuerte. Entonces las cuando son talleres en grupo es como wow, una señal enorme de que ahí se puede dar lo que le llaman, que yo creo, un salto cuántico porque hay muchísimos maestros, pero también cuando te dan una buena clase y no la aprendes, pues también va en reversa. No, bueno. Ay, Lore, podríamos estar aquí en dos horas de programa, porque tienes sí, tanto que enseñarnos, tanto que compartirnos, que yo de verdad sí bendigo y agradezco eh, estas diocidencias que nos hacen coincidir en la vida con gente como tú, que sí transformas, que transformas con tu. Yo creo que con tu congruencia, con tu transparencia, con tu entrega, con tu, con tu claridad, porque a mí me pareciste al principio súper ruda, la verdad decía, ay, qué mujer ruda está, ¿no? Espejo mío, claro. <laughs> ¿no? que, muy a la cabeza, a la sí. cabeza. Y, y claro, eh, en, en el tiempo vas entendiendo que estas conexiones que nos van unificando, que yo digo que la vida nos ilvana, de una manera para hacer sí. el gran bordado de la existencia, que la suma, sí. en la vida es de suma, qué persona viene a sumarle a tu vida un pasito más, un pasito más. O sea, nadie tiene ni todas las respuestas ni todo el sentido, pero sí, posiblemente te allanan un poquito el proceso en el que estás ahora. Y yo bendigo profundamente, profundamente esta participación en el programa en este espacio que es tu espacio cuando tú quieras aquí estamos para seguir con el gran regalo de la manifestación de a través de los caballos lo que dios nos dice aquí está tan transparente velo de frente no hay nada que ocultar y esa maestría pues pues la has logrado tú con tu sensibilidad tu estudio pero básicamente con tus horas de vuelo que es la experiencia por eso nos hacemos sabias, no es la edad. Nos hacemos sabias, no las canas, no solamente, como decía Kiwi, nos dicen brujas, pero porque somos la brújula de muchos. Así, eso es lo que da la vida y la edad. Bendigo de verdad, gracias Lore. Gracias. Yo igual te mando bendiciones y te agradezco porque no tendría esa brújula. Si no hubiera sido en gran parte por ti, en México tú me abriste un camino enorme y llegaron muchos maestros a enseñarme. Y todos los que han estado con nosotros, como en tus grupos, nos hacen tener esa certeza que a veces nos hace parecer rudas. Pero lo hemos visto tanto que lo tenemos tan claro, pero porque otros no lo han enseñado. No es más que desde ahí que podemos hablar con esa claridad, y tú eres parte de mi grandeza. Entonces, ah. muchas gracias. Después de y... esta quemada de incienso mutua. <laughs> bueno, si sí, con razón hacen esos programas, pero, pero, pero de verdad, el que quiera hacer una constelación, no se preocupe, no solo yo en México las hago, hay muchas maestras. Siempre llegarás con el que es tu adecuado, pero será un placer para mí hacer una constelación para ti, para que tengas más claridad de dónde ponerte mejor, para que fluya más el amor. Así va, así va. Pues, mis queridos todos, ¿qué tal? ¿Qué tal el privilegio de conocer, de encontrar formas, formas? No te gusta una terapia convencional, intenta otra. El trámite es que tú te sientas bien contigo, con esto que te ha tocado, escogido o elegido vivir, siempre tiene un formato que puede ser diferente en el momento que tomas conciencia y responsabilidad de lo que está pasando. Pues así nos vamos, se termina el programa con un gozo enorme en el corazón y nos vemos el próximo miércoles, pásala muy bien, brilla siempre.